En horas de la mañana se registró un hecho armado en la novena avenida entre la tercera y cuarta calle de la zona 1, frente a las instalaciones de la Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico, una ERC, dejando como saldo 4 personas fallecidas en el lugar y varios heridos trasladados a centros asistenciales. Se presume que el ataque iba dirigido contra un líder de la clica psicocriminal del barrio 18, identificado como Herbert Alejandro Calderón, alias El Fat, quien se encontraba en prisión desde hace 11 años por una condena de 47 años de prisión por asesinato y otros delitos. Entre los fallecidos se encuentra Esvin Prieto, de 47 años, quien se dedicaba a lavar vehículos frente a una ERC, así como un guardia del sistema penitenciario, quien falleció en el ingreso a una tienda. Otro paciente renal de 50 años, quien esperaba su turno, recibió un impacto de arma de fuego y falleció en el interior de una ambulancia de bomberos municipales. Las autoridades localizaron el vehículo color verde abandonado en la primera calle y novena avenida de la zona 1, en el cual se presume se transportaban los sicarios pertenecientes a la Mara Salvatrucha. Gracias por estar con TN23 y en esta presentación que hemos visto entonces se resume lo que está pasando muchas veces en nuestra Guatemala. Los ataques que están dirigidos a reos, pero en los cuales mueren muchas personas inocentes. Lo veíamos el año pasado en el Hospital General, una situación similar, y es que los reos son trasladados sin las menores medidas de seguridad. A veces se les rescata y a veces también se les busca asesinar, como ocurrió hoy, según lo que estamos viendo. Pero ello merece un análisis profundo, un análisis profesional. Y en este caso, pues es el licenciado Julio Talamonti, quien es analista en seguridad, abogado y muy importante, fue director del sistema penitenciario. Bienvenido. Gracias, licenciado Bolaños. Un placer estar acá con usted en el programa El Rostro de la Noticia y con los televidentes de TN23. Efectivamente, hoy estamos viendo una vez más lo que ya todos nosotros sabemos. El colapso total, radical y completo del mal llamado sistema penitenciario. Un conjunto de cárceles, entre comillas cárceles, que no tienen el control adentro, que no tienen el control afuera y que no tienen el control en ningún lado de ese sistema penitenciario, el cual, como usted dijo, conozco muy bien. Pero ¿sabe qué me llama la atención de esto que sucedió, licenciado? Uh-huh. Está bien que el sistema penitenciario esté tan colapsado. ¿Pero qué pasa con los sistemas de inteligencia? Guatemala, para los televidentes que no lo saben, cuenta con un Sistema Nacional de Seguridad. Y en ese Sistema Nacional de Seguridad hay un subsistema que es el Sistema Nacional de Inteligencia. Inteligencia, para los televidentes, va referido al hecho de poder prever y advertir lo que va a suceder como hechos delictivos. Hay inteligencia civil, la DIGICI, hay inteligencia militar y está la Secretaría de Inteligencia de Estado, que ve inteligencia al más alto de los niveles. ¿Por qué no pudieron prever que esto iba a suceder? Eso no es creíble. Lo único que nos da a entender es realmente el olvido, el abandono y el desinterés que hay en las autoridades de este momento por el sistema penitenciario. Sí, porque no es algo nuevo. Ha ocurrido ya muchas veces más. Ha ocurrido muchísimas veces más. Yo no me quiero jactar de nada ni quiero de alguna manera estar hablando mal de colegas que estén en un puesto tan complicado como ese. Pero cuando su servidor estuvo a cargo del sistema penitenciario, esto no pasaba. Es que hay que tener, de verdad, cuando se habla de protocolos, tienen que ser cuestiones que no estén solo en papel, sino que se apliquen. Es decir, no es posible que si se están trasladando privados de libertad, que son de la más alta peligrosidad y riesgo, como un marero, máxime este FAT, que dentro de lo entendido que yo tengo en el Gran Consejo de 29 que tiene el barrio 18, él es uno de los que conforma ese gran consejo de 29 grandes jefes de clicas. Entonces, de alguna forma, hay que aumentar todavía la seguridad. No puede ponerse en riesgo ni la vida del privado de libertad en sí, ni la vida del funcionario del sistema penitenciario, pero tampoco la vida, lamentablemente, del resto de guatemaltecos. Vean que en las imágenes que ustedes presentaron, se veía un señor que cuidaba carros, que no tiene nada que ver con el asunto, pero que el día de hoy perdió la vida por la incompetencia de las autoridades encargadas de seguridad en nuestro país. Desde temprano vemos entonces cómo unidades del sistema penitenciario y patrullas de la PNC resguardan estas caravanas llenas de reos, abriéndose paso entre el tráfico, pero luego
al llegar al hospital, al llegar a lugares como estos, pues se ve como que los dejan en descuido, licenciado. Es muy cierto lo que usted dice, licenciado. Lo que pasa es que vemos esa gran parafernalia de sirenas, de bocinas, de motocicletas, inclusive ahora, y radiopatrullas de la Policía Nacional Civil, en el momento en el que son trasladados a los lugares. Entiéndase, torre de tribunales, cualquier otro juzgado, a veces son menores, recordemos, o a los hospitales, como estamos viendo en este caso. Pero una vez llegan ahí, la carencia de personal penitenciario hace que quede a cargo de ellos uno, o a lo sumo, digamos exageradamente, un par de custodios. Entonces imagínese usted, si también el personal penitenciario, como la guardia penitenciaria, está desarrollando su labor tan desmotivada como lo hace día con día, con mala paga, con malas condiciones, con un maltrato, porque realmente los turnos en el sistema penitenciario son inhumanos. Ellos tienen turnos de 8x8. Entran un día jueves a las 5 de la mañana y salen el otro día jueves a las 5 de la mañana. Entonces, calcule usted que estar un día en medio de estos señores es una cosa terrible, pero estar una semana completa viviendo ese estrés, llegan a descuidarse de alguna manera, llegan a confiarse, llegan a creer que nunca va a pasar nada. Y hoy vimos cómo nuevamente, hoy sí pasó. ¿Por qué? Recordémonos que en el mundo de las maras, el principal enemigo de un barrio 18 es un MS-13, o sea, un salvatrucha. Entonces, ellos siempre van a buscar la oportunidad. Y si saben, ellos sí tienen un sistema de inteligencia que funciona. ¿Cómo sabían las maras, por ejemplo, rivales, que el día de hoy iba a salir este jefe? ¿Y cómo hicieron para perpetrar este ataque? Ataque que, por cierto, fue muy bien ejecutado. Entonces, ahí vemos cómo el crimen está organizado y perfectamente capacitado para matar y hacer lo que tenga que hacer con las víctimas colaterales que haya que cobrar. Y el Estado de Guatemala, una vez más, un Estado no preventivo, sino que un Estado reactivo, que después de que pasó el hecho criminal, la radiopatrulla, las ambulancias, los policías, el MP, ya no sirve de nada. Lo que hay que hacer es evitar que esto pase, licenciado. De hecho, vemos en las tomas que quedaron tiradas armas cortas y armas largas que son de los agentes del sistema penitenciario. Así es. Pero no las usaron y nunca las usan. ¿Qué opina al respecto? Yo le quiero comentar algo que ahorita va a hacer temblar realmente al teleauditorio. Un guardia penitenciario, para ser guardia penitenciario, se forma en 6 meses. En esos 6 meses, en promedio, el guardia penitenciario está haciendo prácticas de tiro únicamente en 13 ocasiones. Pero en 13 ocasiones no es que 13 veces va a disparar, no. 13 disparos durante los 6 meses. Entonces imagínese usted qué manejo de las armas van a tener. Ellos no son profesionales de la seguridad. El Estado de Guatemala no los está formando precisamente para esto. Primero, para defenderse ellos en su integridad física, ni están capacitados para esto. Prueba de ello lo que usted menciona. Entonces, ante este ataque se ven en primera instancia sorprendidos, se ven asustados y desenfundarán el arma, pero ya no les da tiempo absolutamente de hacer nada. ¿Sabe por qué? Porque esto pasa inclusive con la gente que usa guardaespaldas. A mí me da risa, la gente que usa guardaespaldas y dice, voy seguro, y los guardaespaldas llevan las ventanas, por ejemplo, arriba. Cuando si va una comitiva, los guardaespaldas deberían llevar las ventanas abajo, porque si hay un ataque, inmediatamente pueden ellos responder. En los 2 o 3 segundos que la ventana baja, ya los mataron. Y eso es lo que pasó con estos guardias. No están preparados. Y así están la mayoría de nuestros guardias, que quizás son algunos de ellos muy buenas personas, quieren ser muy buenos trabajadores, pero realmente no les estamos dando ni el equipo, ni el entrenamiento, ni la capacitación pertinente, ni la motivación con el rango salarial que manejan para poder efectivamente cumplir con una misión tan importante como es la seguridad, porque el sistema penitenciario es una de las instituciones de seguridad de este país. El reo asesinado hoy iba a tratamiento renal. Así otros es. Van a hospitales públicos, pero ahí está pues la eterna pregunta, ¿deben ellos estar llegando a los hospitales públicos o se les deben acercar los servicios a las cárceles? Excelente postura la que usted tiene, licenciado. Contó, esto no es nuevo. ¿Cuántas veces, si usted lo decía en su introducción, en el San Juan de Dios, en el Roosevelt, en este hospital, ahora en este sitio para el tratamiento de enfermos renales, en todas partes han pasado este tipo de ataques? Yo creo que el sistema penitenciario, el Ministerio de Gobernación tiene que hacer ya un alto en el camino y decir que lo que conviene, diría yo, fíjese, es lo que usted está sugiriendo, es decir, que los servicios de salud estén adentro de las cárceles. Claro, no vamos a ser ilusos, las 22 cárceles del país no van a poder contar con una clínica o con un hospitalito, pero sí, por ejemplo, allá en el complejo de Fraijanes, donde hay 5 cárceles, con que una o dos de esas cárceles cuenten con un servicio médico oportuno, entonces no van a tener que estar poniendo en riesgo ni ellos a su personal penitenciario ni al resto de la ciudadanía. Es más, licenciado, yo me atrevo a decir algo más, no es suficiente
solamente solo el hecho de que los servicios médicos estén dentro de las cárceles, además deberían de haber otro tipo de servicios. ¿Por qué no conformar mesas de diálogo y de trabajo, organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Pública, Penal, Sistema Penitenciario, Policía Nacional Civil, para que las audiencias, fíjese usted, las audiencias de los reos peligrosos, ya no veamos esas comitivas que usted mencionaba, sino que se lleven a cabo dentro de recintos en los mismos centros penitenciarios y no exponer a ellos y no exponer a la población civil también de Guatemala? Sí, porque ahora también es frecuente que ellos se agredan e incluso a balazos en las carceletas de la Torre de Tribunales. Es que imagínese, esto ha llegado realmente a un punto donde han desnudado prácticamente la incapacidad, hay que hablar lo que es la incapacidad del Estado manifestada en el sistema penitenciario, que dentro de las mismas carceletas que están en el organismo judicial, con Policía Nacional Civil, con Guardia del Organismo Judicial y con la Guardia Penitenciaria, han entrado armas, han habido agresiones, han habido disparos, heridos y muertos. Quiere decir que en ningún lado y con ninguna de estas instituciones que guardan, porque los privados de libertad de alguna manera estén pues de lo más seguros ellos y el resto de la gente, no lo logran hacer. Entonces, licenciado, creo que es necesario replantearse algo. El sistema penitenciario no es solo la cenicienta del sistema de seguridad y justicia, está en trapos de cucaracha. Hay que hacer ya un alto en el camino, un parteaguas, y proponer una reforma penitenciaria real, con situaciones de cambio sustantivas, urgentes, para que esto no siga pasando, porque es una vergüenza nacional lo que sucedió el día de hoy. ¿Cómo se determina cuando un reo merece o debe ser llevado a un centro asistencial? Porque muchos de ellos, como se dice, sí, se hacen los enfermos para salir a la calle. ¿Sabe qué es lo que pasa, licenciado? Desde ahí empieza precisamente el problema. La carencia en la mayoría de los centros de privación de libertad, precisamente aunque sea de una clínica, no permite que haya un diagnóstico que determine lo que usted dice. Ah, no, vos no estás enfermo, querés salir por cualquier otra razón, o tu tratamiento puede ser llevado a cabo aquí en esta enfermería. El problema es que, por ejemplo, cárceles tan grandes, la más grande del país, el Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, cuenta sí con una enfermería, hay un hospitalito. Pero déjeme contarle algo, el hospitalito no es hospital de que, ay, vamos a operar, a curar, no, el hospitalito es simple y sencillamente un sector más, donde sí hay camas de hospital, donde no hay un médico que llega de turno y dos enfermeros que están permanentemente, no hay medicinas, no hay tratamientos, si alguien necesita alguna inyección o un medicamento distinto, son los familiares los que los deben de llevar. Entonces, el sistema penitenciario, si eso pasa en la cárcel más grande, imagínese qué pasa en las otras cárceles que son, entre comillas, menos importantes en cuanto a la cantidad de personas que se resguardan. No hay una capacidad real hoy por hoy del sistema penitenciario de poder hacer una evaluación pertinente de la gravedad o no de las personas para que tengan que salir, y por eso muchas veces pasa otras cosas. Hay personas que sí están enfermas, tal vez muy enfermas, y ya cuando se dan los permisos, ¿cómo es esto, verdad, de contradictorio?, para que los trasladen a un hospital, terminan muriendo en el camino porque no son llevados a tiempo. ¿Qué nos puede decir respecto a la relación de la cantidad de reos y la cantidad de guardias? Es decir, ¿se alcanzan para protegerlos o para cuidarlos de la sociedad en la calle? No, fíjese que ya de ahí empezamos con un estándar que es tremendamente malo. ¿Por qué? Porque en un estándar internacional aceptable debería de haber por cada guardia penitenciario, digamos, no más de unos 10 a 12 privados de libertad a su cargo. Aquí por cada guardia penitenciario tenemos por lo menos 60 privados de libertad u 80 privados de libertad a su cargo. Entonces, dígame usted, si ya controlar 10 o 12 puede ser complicado, tener a su cargo, en teoría, por esa relación aritmética natural, unos 50 o 60 privados de libertad es imposible. Otra cosa que la sociedad no sabe, es decir, las cárceles por supuesto están diseñadas para que se mantenga lo que dice la ley del sistema penitenciario en primera instancia, la guarda y la custodia, que no se salgan, que no se escapen. Pero adentro de cada uno de los sectores, porque cada cárcel está dividida por sectores, la guardia penitenciaria no entra. La guardia penitenciaria en todas las cárceles se mantiene únicamente en la parte administrativa. Porque adentro de las cárceles, en cada uno de esos sectores que estoy mencionando, los que mandan y los que hacen lo que quieran hacer son hoy por hoy los privados de libertad. Prueba de ello ya lo vimos con lo que sucedió hace pocas semanas, hace un mes aproximadamente, un poquito más de un mes, en la granja modelo de rehabilitación de Pavón, ¿verdad? Estamos por ir a corte, pero muy importante, hubo 4 víctimas mortales al menos en este atentado. Sí. Un reo, un guardia, un señor que lavaba carros y un enfermo renal. En primera instancia,
al guardia que lo respalda, que dice su auxilio póstumo, y por el otro, pues a los ciudadanos inocentes que sí estaban ahí, el Estado debería responder por ellos. El Estado debe responder por ellos, definitivamente que sí. Ahora, con la triste pregunta que me hizo al principio, ¿qué respalda al guardia? La respuesta es nada. No hay auxilio póstumo, hay una ayuda muy mínima que se da de aproximadamente unos 1.500 quetzales, dependiendo cómo esté la situación financiera del sistema penitenciario, pero en promedio eso es para los gastos mortuorios de este guardia. Pero imagínese usted, aunque le dieran esos 1.500 o unos 5.000 quetzales, digamos, si fuera una cosa así extraordinaria, eso no resuelve ni el entierro de esa persona, no resuelve a la viuda y a sus víctimas, que van a ser los hijos de este guardia, y no hay nada. Que no hay un seguro para la guardia penitenciaria, no hay ningún auxilio póstumo. Y para el guatemalteco común, como este pobre cuidador de carros, lo único que queda es decirle a la familia: ay, pobrecitos, que Dios los bendiga. El Estado debe hacerse cargo de esto. Pero ¿quién? Dígame usted, ¿quién va a responder por eso? Con este análisis, licenciado, vamos al corte sobre pues, esta penosa situación repetitiva en Guatemala. Gente inocente, ciudadanos guatemaltecos muriendo en medio de las balas por estos rescates o por estos asesinatos contra reos. Pero en la siguiente parte, muy importante, hablaremos también sobre la construcción de cárceles en Guatemala. Los vecinos se oponen, pero vamos a ver el análisis a continuación. Ahora volvemos. Después que el presidente de la República anunciara la construcción de un nuevo centro carcelario en el municipio de Amatitlán, los ánimos y la preocupación de los guatemaltecos que residen en la zona se elevaron. Está claro que el hacinamiento en las 21 cárceles que funcionan actualmente en el país sobrepasa en más de un 100% la capacidad para la cual fueron construidas. Supera los 20.700 reos y la cifra se eleva rápidamente. Para nadie es un secreto, además, que dentro de los penales, pandilleros continúan manteniendo el control delictivo en algunas zonas del país, evidenciando la falta de capacidad del sistema penitenciario para retomar el control de las cárceles. Los vecinos trabajan de la mano con autoridades municipales para presentar una propuesta formal y con ello evitar que el proyecto de construcción continúe en curso. Exigen la construcción de un centro educativo, parques y centros deportivos para los jóvenes. La orden que nosotros como trabajadores tenemos que cumplir con lo que entonces ellos vinieron ayer diciendo que ya no podían ingresar, ya no podían haber actividades acá y que ya quedaba cerrado. En este lugar funcionaban incluso academias de fútbol, karate y natación. Con la construcción de esta cárcel, pues todo este complejo dejaría de existir. Según estas personas, son más de 7.000 familias las que resultarían afectadas si se construye en este lugar una nueva cárcel. Además, aseguran que esperan que no se haga esta construcción porque a un costado se encuentra un hospital. Pero no se ponen a pensar el daño que hacen a toda la comunidad de acá. Entonces, no estoy de acuerdo. No puede estar una cárcel en medio de hospital y en medio de una iglesia. ¿Cómo es posible que tengan para una cárcel y si no han terminado ni el hospital? Y ya vamos con un proyecto de cárcel, por el amor de Dios. Hay que pensar primero antes de actuar. Proyectos entonces para construir cárceles en Villanueva y en Amatitlán. Veíamos este último caso, el de Villanueva, y también recordemos la frase de Miguel Ángel Ordóñez que decía: un deportista más, un delincuente menos. Pero en este caso vemos cómo se está destruyendo un complejo deportivo para construir una cárcel. Licenciado Talamonte, ¿qué opina? Gracias, licenciado Víctor Bolaño. Si estamos hablando del colapso del sistema penitenciario, ¿qué más quiere usted que con ese ejemplo? Estamos privilegiando el interés del privado de libertad al interés de la gran colectividad. ¿Cómo a mí me parece aberrante que se quiera quitar un centro, por ejemplo, deportivo y de recreación para la juventud, que tanta falta le hace, haciendo caso a la frase que usted decía, el extinto Miguel Ángel Ordóñez, para construir cárceles? No, lo primero que hay que hacer es que el Estado de Guatemala no tiene estudios reales, científicos, de dónde son los mejores lugares para construir cárceles. En cualquier otro país le van a llevar esas cárceles lo más lejos de los centros urbanos, pero sobre todo de los lugares como Villanueva y Amatitlán, que son municipios donde las áreas rojas son
prácticamente todo el municipio. Es ilógico a todas luces construir una cárcel en Amatitlán y en Villanueva, siendo que tienen una alta incidencia criminal, una alta incidencia del problema de las maras, por ejemplo, del narcotráfico y de otros fenómenos del crimen organizado. Lo que debería hacer el gobierno es hacer estudios reales, estudios verdaderos, para llevar esas cárceles y tal vez construirlas en un lugar alejado del Petén, por decirle cualquier lugar, no allí. Ahora, el gran problema también es que se construyen dos cárceles en el municipio que sea, no importa. Pero dentro de 2 o 3 años vamos a estar hablando usted y yo aquí, licenciado, de que esas cárceles nuevamente están llenas, están hacinadas, ya no se dan abasto, y es porque no es la construcción de cárceles la solución en Guatemala. Construyamos 10 cárceles más, igual dentro de 10 años las vamos a llenar tanto como tenemos estas hasta el hacinamiento. Lo que hay que hacer es acciones simples, pero en la simpleza llevan una profundidad bien grande. Es decir, ¿por qué no armar mesas de diálogo y hacer una convocatoria estatal, allí sí, en la política del Estado de Guatemala contra el crimen, la política criminal, al organismo judicial, al Ministerio Público, a la Defensa Pública Penal, al Sistema Penitenciario, a la Policía Nacional Civil, y entonces revisar aquellos casos de las personas privadas de libertad que representan el 48% de los presos, de esas más de 9.000 personas que están en privación preventiva, ¿quiénes se les puede aplicar medida sustitutiva? ¿Cuántos millones puede costar para Guatemala construir una cárcel? ¿17, 20, 25 millones por cárcel? ¿O más, tal vez? Muchos millones. Pero ¿por qué no gastar también, si quiere, muchos millones, tal vez hasta menos, en dispositivos electrónicos modernos como lo hace cualquier otro país civilizado? Brazaletes con GPS para las personas de poca peligrosidad que se les puede aplicar medida sustitutiva mientras están ligados a proceso, para que las autoridades sepan si están cumpliendo o no con la disposición del juez. Eso a la larga va a ser más barato, más económico, más fácil y mucho más efectivo, eficiente y eficaz que el simple y sencillamente estar mal construyendo cárceles, porque aquí, obviamente, para empezar, las cárceles están mal construidas, parecen cualquier cosa, menos una cárcel. Veamos el caso de la cárcel de Fraijanes 2, que al poco tiempo de que se construyó, por el descuido, la desidia y la falta de compromiso del sistema penitenciario mismo, permitieron que los mareros de Barrio 18 la destruyeran. Entonces van a ser millones tirados a la basura, perdón. Usted ha mencionado también una importante e interesante teoría. ¿Qué pasa en los alrededores de un lugar donde se construye una cárcel? Le pongo un ejemplo muy sencillo y qué buena su pregunta. Chimaltenango. Chimaltenango lo recordamos hace unos 10 o 15 años como un lugar muy bonito, un lugar pintoresco, muy tranquilo. Fuera del caos que es atravesar Chimaltenango en vehículo, Chimaltenango, cuando se llevó la cárcel ahí y se construyó, se llevó por la lejanía, entre comillas, de la ciudad capital, se pusieron gente del barrio 18, Mara 18 ahí. Uh-huh. ¿Qué pasó? Hoy por hoy Chimaltenango es de los principales lugares en el occidente de la República con problemas de maras, con problemas de extorsiones, con problemas de robos, de sicariato y de ventas de drogas, aunado a otros problemas sociales como los burdeles y otras cosas que ahí proliferan. Cuando se construye una cárcel en cualquier lugar, se lleva a la familia, se lleva a los familiares y se lleva también a aquellas personas asociadas a estos distintos grupos criminales, narcotraficantes, mareros, secuestradores, todos ellos se van asentando en ese lugar. Entonces imagínense qué terrible es esto. ¿Por qué no pensar en construir cárceles si de verdad hay que construirlas? Después de un estudio científico bien hecho por las autoridades del sistema penitenciario y gobernación, quizá en el Petén, quizá en Huehuetenango, quizá en otro lado, alejado de todo, donde ahí sí ni los familiares ni la gente que constituye su círculo de confianza como delincuentes puedan llegar a visitarlos tan fácilmente. Va a ver ahí cómo cambia o empieza a cambiar la cosa, licenciado. Gracias. Tenemos un minuto para concluir. Entonces, sus consideraciones finales por un lado y por otro muy importante, las sugerencias. ¿Qué podríamos hacer? Bien, las consideraciones finales en este corto tiempo, licenciado. Lamentablemente estamos viendo una vez más el colapso total del sistema penitenciario. Urgente, un cambio. ¿Qué hacer? Yo pregunto, quisiera saber cuál es la postura oficial que tienen el día de hoy, por ejemplo, las autoridades del Ministerio de Gobernación. ¿Por qué no se han pronunciado? ¿Por qué no han puesto atención a esto? Ellos saben lo que pasa, ellos saben que están mal y que recibieron algo que está muy malo, pero que ya no permitan y que ya no dejen que esto siga poniéndose peor para entregarlo todavía más mal de lo que lo recibieron. Por favor, señor ministro de Gobernación y autoridades del sistema penitenciario, un alto en el camino y, como dije, un parteaguas, y a implementar la reforma penitenciaria. Y si quieren, vamos, mucha gente, usted, yo y
cualquier guatemalteco quisiera apoyar de gratis y no estamos pidiendo que se nos pague con las ideas y con las sugerencias para cambiar esta situación penitenciaria en el país. Licenciado Talamonte. Licenciado Bolaños. Gracias, un placer. Gracias a usted por estar con nosotros. Entonces, dándonos a conocer este importante análisis en dos temas de interés primordial para Guatemala. El traslado de reos no se hace como debería, ha quedado demostrado muchas veces, y también la construcción de cárceles y sus criterios en Guatemala. Con ello, pues le dejamos esta información para que usted forme el criterio correspondiente. Ahora le invito a quedarse en TN23, aquí, noticias y programas de contenido. Con permiso.